Cordial saludos, bienvenido, bienvenidas a Jacalic. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo descargar e instalar la herramienta o el programa SCRC PI, una copia de nuestra pantalla de nuestro dispositivo móvil. Ok, así que vamos a abrir un navegador, cualquier navegador que tengamos, y vamos a escribir en la parte superior SCRCPI. Le damos Enter y nos va a llevar a la, vamos a seleccionar la página oficial SCRCPI.org Scribe. Ok, aquí estamos en la plataforma oficial. Vamos a dirigirnos hacia abajo. Le voy a ir mostrando. Estos son las capturas, las demostraciones, características, cómo descargar e instalar SCR. Ok, aquí están los pasos, son 5 pasos. Bien, nos dice que deberemos descargar de la página oficial. Nos dirigimos aquí y acá vamos a ver los requisitos que nos dice qué cosa debemos de tener para poder descargarle el archivo o el programa. Dice, antes de comenzar deberá asegurarse de tener las siguientes herramientas o cosas: una computadora con Windows, MacOS o Linux, un cable USB, un dispositivo Android, un móvil o celular, como lo llame. Para descargar SCRCPI, vaya al siguiente enlace. Voy a descargar para arquitectura 64 bits, que es el mío, para Windows. Ustedes pueden descargar de repente de 32. Y lo descargamos en lo vamos a descargar en escritorio, en guarda, lo vamos a guardar en escritorio en esta ocasión. Ustedes pueden dejarlo por defecto en descargas. Listo, yo voy a cerrar aquí, voy a cerrar y voy a ir a la carpeta de las descargas. Está comprimido, tenemos que descomprimirlo. Así que voy a extraer voy a esto, script winsar, ok. Extraer aquí y listo. Nos muestra una carpeta, abrimos la carpeta. Y abrir deberemos de seleccionar el SCRC, la aplicación, okay, que es el instalador. Le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Aceptamos que sí. No va a salir una pantalla que va a empezar a cargar. Debe de empezar a cargar. Ahí está cargando normal. Y ya me mostró la pantalla. Ok. Entonces, para eso deben tener conectado el cable USB, el original de su dispositivo móvil, que sea compatible. Ok. Y automáticamente, y si en caso no conecta, le va a llegar un mensaje a su dispositivo móvil sobre permitiendo que acepten la vinculación o la conexión, ok, de la ruta según el código que les muestre. Entonces, aquí yo voy a pausar. Lo voy a pausar y este de acá voy a cerrar. Voy a cerrar la carpeta. Y eso sería todo.
Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien.